Es Marto, soy la responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de OBS y de EAE. Quería daros la bienvenida a una nueva web conference que hoy celebramos. Quería daros una bienvenida muy especial a la gente que participáis por primera vez en este tipo de sesiones y que habéis estado previamente en la Masterclass de Marketing y Comunicación. Y también un saludo bastante cariñoso a la gente que nos seguís desde lejos, desde Canadá, México, Colombia, Reino Unido, Rusia, y que no falléis a ese tipo de sesiones. Antes de comenzar, me gustaría daros una buena noticia que queríamos compartirla con vosotros. Como sabéis, hace exactamente una semana, el lunes, el diario Financial Times incluyó el Executive MBA de OBS y el Global MBA de OBS entre los mejores MBAs online del mundo. La verdad que es una buena noticia y queríamos compartirla con todos vosotros porque pensamos que este éxito también es parte vuestra. Y ahora ya sí que entramos en materia, en lo que sería la web conference de hoy. Queríamos abordar un tema que es bastante interesante, que es el desarrollo o la nueva herramienta de Google dentro de su capa estratégica, ¿no? Entonces, ha habido bastante controversia. Nosotros hace una semana exactamente sacamos un observatorio a través de OBS y comentábamos que, bueno, comentaban los expertos que seguramente Google Plus sería la red o la herramienta que acabaría desbancando a Facebook en cuanto al liderazgo en este tema. Seguida también de Twitter, ¿no? Hay, sin embargo, bastante voces muy críticas con la herramienta, la consideran una red fantasma, llena de zombies, con mucho perfil y poca actividad. En cualquier caso, controversias al margen, tenemos hoy aquí a Tristán, que nos va a sacar bastante de dudas en ese tema. Espero. Lo voy a intentar, por lo menos. Seguro que sí, y me gustaría presentarlo previamente. Él es director de iCrossing. iCrossing es una agencia americana. Él es el director de la agencia aquí en España y tiene responsabilidad todo lo que es Latinoamérica. No, en España hay un director, hay un CEO en España. Mi puesto es como el equivalente a director de estrategia para España y Latinoamérica. Fenomenal. Anteriormente has trabajado también en temas de marketing online en ING Direct, en Renfe, en Vocento y en Digital Plus, si no me equivoco. Y en Sequoia, en el puesto anterior, en una consultora de Internet. Llevo 12 años en el tema de temas de Internet. 12 años en Internet, es decir, ya un veterano. Sí, desde el principio de nada más empezar a trabajar ya estaba ligado a temas de Internet. Genial. Y él es graduado en marketing por ESIC, él es MBA también por el Instituto de Empresa y da clases en bastantes centros de formación en España, ligado y vinculado a temas de marketing online. Antes de cederle la palabra, me gustaría recordaros que si queréis comentar, hacer preguntas, hacer sugerencias, podéis utilizar, por un lado, el hashtag de Twitter que utilizamos en cada sesión, que es OBSGplus, que lo tenéis ahí en el recuadro de la sesión. Hemos abierto también un post en Google Plus, puesto que la conferencia va de esto, para que podáis hacerlo en la página de AI de OBS. Y si no queréis utilizar ninguna de esas herramientas, podéis hacerlo a través de correo electrónico, enviando un email a comunicacion@onlinebschool y allí rápidamente pasaremos la pregunta a Tristán. Ahora sí que te dejo con él, contigo y adelante. Bueno, Manuel, pues nada, muchas gracias por la oportunidad de dar esta pequeña clase. Bueno, más que clase, me gustaría que las clases sean más conversaciones que yo hablando. Y los demás y el resto de la gente escuchando, que me gusta que sea participativo, así que yo os pediría que en cualquier momento, cualquier pregunta que tengáis, no hay por qué esperar al último momento cuando acabe la charla, sino en cualquier momento que se reciba a través de los medios que acaba de citar, pues para un momento y ahí contesto a la pregunta, si sé contestarla, por supuesto, porque evidentemente no tengo todas las respuestas del mundo, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, por centrar la exposición, simplemente deciros que, bueno, lo voy a dividir en tres partes, ¿vale? Primero, una parte puramente de funcionalidades, en la que describiré las partes más importantes, no todo, porque si no al final pues tampoco aporta demasiado valor, pero y se hace un poco tedioso. Una segunda pata, que será qué significa Google Plus dentro de la estrategia de Google, qué significado tiene, y la parte del final, que aquí me lanzaste una pequeña trampilla, lo del recorrido de Google en los próximos años, pues bueno, ahí hablar del futuro y de una red social y más de Google, pues bueno, pues es aventurarse quizás demasiado, ¿no? Pero bueno, pero vamos a intentar hablar
al menos las posibilidades que hay actualmente y lo que vemos que lo que veo que puede ocurrir, ¿no? Las siguientes cosas que pueden pasar. Entonces, como os decía, quiero que me gustaría que esto fuese una charla, más que yo ahora pues, aquí físicamente estoy delante mirando una cámara, ¿no? Pero me gustaría pues, que si es posible, pues que las personas que estáis al otro lado interactuéis, pero casi casi en tiempo real. Es evidente que al final si hay muchas preguntas o muchas cuestiones, pues tienes un límite, ¿no? Que podrás llegar a lo que puedas llegar, pero que sea, que intentemos que sea lo más conversacional, si se puede decir la palabra, posible, ¿no? Entonces, empiezo la presentación, la clase, con una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis escuchando la clase conocéis Google Plus? Y evidentemente entiendo que la gran mayoría, si estáis aquí, lo conocéis. Pero ¿cuántos de vosotros estáis registrados? Os dejo tiempo para que contestéis. ¿Y cuántos sois usuarios activos? Porque realmente muchas veces se habla de redes sociales, se habla de mil cosas que están sucediendo, pero pues somos pocos los que tenemos los que finalmente nos hemos metido, hemos utilizado y tenemos, digamos, un poco más de más tocado, digamos, en tierra la herramienta o la red social o lo que se trate, ¿no? Entonces, bueno, si alguno va contestando, te voy cosa, comentando, si me van diciendo, ¿vale? Al principio siempre cuesta, tanto en las clases en directo como por web conference, pues igualmente, ¿no? Entonces, normalmente cuando lanzo esta pregunta, pues algunos sí, ya va a estar registrado, y normalmente pocos son usuarios activos. Todos lo conocen, algunos registrados y pocos activos. Y bueno, eso nos da una señal de el nivel de aceptación e integración que tiene Google Plus entre las personas que supuestamente están más al día y que se han interesado al fin y al cabo por escuchar esta clase, ¿no? por atender a esta clase. Y la siguiente pregunta. Dice, aquí tienes una usuaria pero poco activa. La mayoría dice, yo no soy registrado, yo soy registrada pero no soy demasiado activa. Son los comentarios que se han más o menos lo que comentaba, ¿no? Que todos la conocéis, algunos registrados y pocos activos. Y finalmente eso es el problema que todo el mundo le encuentra, que es yo tengo Google Plus muy bien y ahora qué hago con esto, ¿no? Porque entro y encuentro poca gente. Entonces voy a intentar convenceros, porque yo soy ferviente creyente en esta red social, por todas las cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Y que quiero que cuando acabemos al menos os haya despertado ese interés o esa curiosidad por investigar un poco más y darle una oportunidad a Google Plus, ¿no? Una segunda vuelta. Entonces, a vosotros el primer detalle que hay que tratar es que Google Plus no es una red social. Y cara de sorpresa cuando comenta este tema, pues sí, efectivamente Google Plus no es una red social, porque es una capa social, es lo social de cada uno de los servicios que tiene Google, que no es lo mismo que una red social cerrada con, es verdad que por supuesto hay que darse de alta, pero no es lo mismo que una red social cerrada en la que entras y en un ambiente cerrado pues tienes el muro, tienes las herramientas de la red social. Y cuando quieres hacer otra cosa, sales de esa red social y vas a tu correo o haces lo que sea. Google Plus es, en todos los servicios que tiene Google, tienes la opción de socializar o de difundir o de, como lo quieras llamar, a través de Google Plus. O sea, es una herramienta más. Como diré más adelante, Google Plus es el nuevo Google. No es la red social de Google, es la nueva forma de ver que tiene la nueva forma que tiene Google de ver las cosas, la evolución hacia lo 2.0, el 3.0, la web semántica que Google ha empezado a lanzar ya la semana pasada. Pues sabéis que la semana pasada, Google ya ha empezado a hablar de sus planes de extender, de empezar a incorporar la búsqueda semántica en Google, forma que Google interprete lo que tú pones semánticamente en el buscador
y no tengas que andar con keywords y suponiendo cuál es la mejor combinación de keywords para tener el resultado que tú quieres. Esa es la primera consecuencia de unas cientos de consecuencias, ¿no? Pero la más inmediata para los usuarios del buscador sería esa. Y además, introduzco esto porque Google Plus no es solo buscador, ahora veremos a qué me refiero, ¿no? Y para intentar generar un poco de debate, no sé si a través de, si puedes dejar el enlace este a través de Google Plus y de Twitter, os dejo este post de Next Web en el que habla, dice así como muy claro, por última vez vamos a decirlos todos juntos, Google Plus no es una red social, ¿vale? Lo dejo para que si podéis accedáis y leáis un poco los argumentos que dan en esta web y que apoyan más o menos lo que os acabo de comentar, ¿no? Y si queréis ir introduciendo preguntas sobre este tema mientras voy hablando, pues ningún problema, las vamos solucionando, luego vamos generando un debate en torno a esto. Y lo que os comentaba de que Google Plus no es solo un buscador, es que si entráis en la página de servicios de Google, pues la cantidad de servicios que hay es algo impresionante. Y lo que tenemos que pensar es cuántas personas utilizan cada uno de los servicios. ¿Cuántos de vosotros utilizáis, por ejemplo, pues miro aquí en la pantalla, pues Google Chrome, o utilizáis Gmail, o Blogger, o Google Docs, o Picasa, o Google Reader? Hay pues, decenas de, aquí están los principales, de servicios gratuitos que todos podemos usar. Y a esos, Google, perdón, le ha metido una capa social que es Google Plus. Entonces, esto es lo que os digo para abrir boca, para que empezamos a ver la dimensión que tiene Google Plus para Google, que es la capa social de todos estos servicios. Con lo cual, para mí la potencia, ya sea buena, mala, nos guste más o menos, haya más usuarios que conozcamos y tal, la potencia que tiene, o es el potencial, mejor dicho, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la descripción puramente de las funcionalidades que tiene Google Plus. Y empezamos por el principio, ¿vale? Voy a poner esto para seguir la presentación con vosotros a la vez. Empezamos por la página principal. Y aquí veis, pues bueno, pues que en la parte superior izquierda, no sé si veis el recuadrito rojo que ha salido, el acceso a los servicios de Google. Desde un primer momento, oye, que soy Google, y aquí tienes desde Google Plus el acceso a todos los servicios que te ofrecemos. A la derecha están las notificaciones, el acceso al perfil y a la configuración principal. Ya en el centro, un poquito más abajo, el menú de navegación y el buscador. Como no va a tener una capa social, bueno, vamos a hablar de red social continuamente por no andar liando a la gente, ¿no?, con capa, red social y demás, con terminología que quizás lía más que aclara, ¿no? Pero bueno, que dejemos claro capa social, porque es lo social de cada uno de los servicios que ofrece Google. Pues bueno, como decía, habiendo nacido como un buscador, o siendo su servicio más importante el buscador, ¿cómo no va a tener el buscador lo más importante, lo más predominante de la página? Y esto además se une con la importancia que tiene Google Plus para las empresas en cuanto a que Google Plus, en cuanto a lo que lo social influye en los resultados de posicionamiento orgánico y cómo están favoreciendo que las páginas de perfil, las páginas de empresa, aparezcan destacadas en los resultados de búsqueda de Google. Y ha habido cuando lo lanzaron, ha habido cierta polémica porque Twitter decía que sus resultados no aparecían y que estaban favoreciendo y que lo que hay que hacer es favorecer la calidad de los resultados. Y es cierto que lo que hay que hacer es favorecer la calidad de los resultados, pero también es verdad que Twitter no, desde hace ya meses, no facilita los datos en tiempo real a Google, con lo cual Google no tiene la capacidad de posicionar también, como hasta hace unos meses,
los resultados de Twitter. De hecho, lo que había de Twitter en tiempo real ya no aparece. Bueno, hay una serie de cosas que han cambiado, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un paso intermedio entre lo que será dentro de unos meses o un año. Ya no hablo de años, porque en Internet cuando se habla de 3 años, o sea, es totalmente, por eso lo que decía, el futuro, que es difícil de prever, ¿no? Pero lo que pase en los próximos meses, pues veremos cómo esto se va acomodando y finalmente, pues, lo que salga sea los resultados mejores. No creo que Google se arriesgue a favorecer solo sus resultados, porque se carga su principal fuente de ingresos y su principal negocio, con lo cual él tiene que hacer que los resultados sean los mejores, ¿no? Y no los suyos. Aunque al principio pues se vea que parezca que es no solo Google Plus. Que solo Google. Había cierta curiosidad entre la gente que nos sigue sobre conocer más de la búsqueda semántica que habías comentado al principio. No sé si tienes más información, ¿nos podías...? Pues al final o sea, esto es algo que se lleva hablando ya desde hace tiempo y que es... y lo que se trata es de humanizar las búsquedas. Hablo, me centro en la parte, en la consecuencia más directa en búsquedas. Se trata de humanizar las búsquedas. En lugar de tener que, de tener que buscar, no sé, ordenador portátil barato, poder buscar, poder poner, quiero un ordenador portátil barato, y que el navegador interprete perfectamente qué es lo que buscas, un ordenador que es barato, y además como te tiene geolocalizado, si estás logado en Gmail, sabe que estás en X ciudad y te muestre primero los resultados de tu ciudad de ordenadores baratos. Y eso lo he puesto con una frase muy evidente, ¿no? que es casi trasladable a keywords, ¿no? Pero hay muchas formas de preguntar las cosas por las que ahora mismo Google no te responde con los resultados más adecuados. Porque metes muchas keywords y al final si metes me gustaría comprarme un ordenador barato, pues me gustaría, pues al final ahora las páginas están optimizadas para comprar barato ordenador, pero el gustaría y el me y todas las cosas como que no, que hacen que la búsqueda no sea tan fina. Y al final, como resumidas cuentas, es que no tengamos que adaptarnos a las máquinas, sino que las máquinas se adapten a nosotros y identifique lo que estamos queriendo decir. Vale, esa es la búsqueda semántica, la búsqueda por significado. Vale, que Google se adelante e interprete lo que estás pidiendo. Pues dejamos continuar, aclarado. Y está haciendo los primeros cambios que para poner a todo el mundo esa búsqueda, o sea, que tardará unos meses, ¿no? Pero ya la semana pasada lo estaban anunciando que lo iban a empezar a hacer. Con las consecuencias que tendrá para el SEO y para mil cosas en las páginas web, ¿no? Ahí veremos otra. Como usuarios podremos volver a buscar en Google como en un principio lo hacemos. Claro. Me gustaría qué ordenador me recomiendas para una persona para un estudiante. Ponle eso a Google ahora. Te sale un centro de estudios con sala de informática y menos un ordenador barato para un estudiante. No, pues digamos que cuanto más complicado, más semántico, más persona es, más difícil es para una máquina interpretarlo. Pues como si dices al reloj, dime la hora, pues el reloj no te contesta, ¿no? Pues la idea es que Google te conteste. Y cuando digas dime la hora, te digo la hora. Ahora de hecho pones vuelos y te saca los vuelos. Ya hace un montón de cosas que te dan información, pero que la interacción sea mucho más natural, mucho más humana. Vale, te dejamos continuar. Venga, vamos para entonces, como decía, el buscador. El acceso a la página de perfil, el menú de acceso a novedades y a círculos, los Sparks, que digamos que son temáticas que tú puedes digamos como grabar búsquedas. Y aquí esto ya se ha vuelto a quedar desactualizado. Aquí han añadido una sección más que es What's Hot, o sea, lo que está caliente, aquellos post que están siendo difundidos, o sea, que tiene mayor difusión en ese momento en Google Plus, para que en parte esa sensación de vacío y de usuarios fantasma que comentabas al principio, pues suplirla con, oye, que hay 100 millones de usuarios utilizando esto y mira,
Pues mira, mira quién es el más activo, mira qué post tan interesante te podemos mostrar. En el caso de que no tengas, que tus amigos, tus círculos de conocidos no estén aquí, no estén en Google Plus, pues mira, aquí tienes un montón de gente y un montón de temas interesantes con los que empezar, ¿no? El chat, que es el chat que tenéis que tenéis, la parte central, pues el equivalente al timeline o al muro de Twitter o al muro de Facebook. En la parte de la derecha, las personas que están en tus círculos. Lógicamente, si quieren hacer crecer hacer Google Plus, pues invitaciones para que la gente se pueda dar de alta. Las quedadas, que es una de las cosas más importantes junto con los círculos de Google Plus, que ya os avanzaré. Y las páginas de empresa, las páginas para que las empresas puedan darse de alta y empezar a interactuar con con sus usuarios, y al equivalente a las fanpages de Facebook. Bueno, estas son, digamos, las seis partes que os voy a de las que os voy a hablar. No voy a entrar en detalle de exactamente cada una de las cosas, porque como os decía al principio, tampoco quiero hacerlo demasiado tedioso, ir repasando cada una de las zonas clicables o opciones que tiene Google Plus, ¿no? Para no alargarme demasiado. En cuanto a personas, pues tenéis vuestro perfil, donde tienes a las personas que sigues, digamos que son las que en terminología, porque en cada una de las redes sociales follower, following, fan, aquí es las personas a las que tú has añadido a algún círculo y personas que te han añadido algún círculo. Y es que al final a las que sigues o las que te siguen, ¿no? Por generalizar la terminología. Una mini biografía muy importante para el SEO y el acceso a editar el perfil, que ahora iremos más adelante a cada una de las secciones. Y aquí el menú principal, donde tenéis las publicaciones, vuestra biografía sobre mí, fotos, vídeos, el histórico de más unos y el bas, que, bueno, que es otra de las herramientas que Google se resiste a cortar, pero bueno, que todavía tiene una presencia en Google Plus, ¿vale? Y las últimas publicaciones que has hecho en Google Plus. Como os decía, esta es la página de perfil, digamos, vuestra biografía. Y esto realmente es un currículum. O sea, más que como todo currículum, o listado de las cosas que has hecho, la formación que tienes, o como queramos, pues ya que la palabra currículum va quedando un poco en desuso, es muy importante tenerla completa. Y más con la importancia que las páginas personales, que el posicionamiento de las páginas personales tiene para Google. O sea, si lo primero o de los primeros resultados que van a aparecer cuando busquen tu nombre va a ser la página esta página tuya de Google Plus, pues qué mayor motivo, ¿no? Para tener al día y para tener en la parte central tu currículum, el acceso a otros perfiles, para que no lo cierran solo a Google Plus. Yo tengo que tengo mi acceso a Twitter, a LinkedIn y a la fanpage de Facebook y a mi blog. Con toda tranquilidad, no cierran el paso a otras redes, ¿no? Enlaces interesantes, que en mi caso solo he puesto el blog. Y luego la opción de decir que si tu perfil es indexable. Lógicamente, si os queréis dedicar temas de marketing online y queréis destacar y que, bueno, cuando os busquen os encuentren, o sea, os encuentren en esta página, pues ya habéis de marcar esta opción, ¿no? Como sé, veis aquí el histórico de más unos que habéis hecho. Eso es. Y vamos, pues digamos que esta es la parte más sencilla, ¿no? La parte que si os habéis registrado ya conocéis. Y bueno, tampoco hay que. No sé si hay alguna pregunta. Imagino que no, porque es la parte más De sencilla, momento ¿no? No no, creo que de haya preguntas sobre el tema. Pero bueno, si a alguno se le ocurre más adelante, pues que la haga sin problemas, ¿no? En la parte de empresas, que esta es una parte fundamental porque es la que al final hace que se cierre el círculo, Google Plus tiene una sección dedicada específicamente para empresas. Sobre todo porque realmente nació a finales del mes de junio y las páginas de empresas no estuvieron hasta pasados 2 o 3 meses, y es una de las
de los puntos débiles que se decía desde el principio, ¿no? Que está solo para que solo usuarios, que no hay para empresas, que hay error, que tal. Bueno, creo que también es le pasa a Google, le pasa a Apple, le pasa a las grandes empresas, que en cuanto hay un mínimo resquicio, la gente es como que entra, ¿no? Entra mucho al trapo, ¿no? Y empiezan a compararse Facebook 8 años contra Google Plus 9 meses. Como, bueno, creo que ni son unos santos, ni son el demonio, ni nada, pues creo que cada cosa en su justa medida, ¿no? Y con esto de las páginas, pues pasó un poco eso, lo que había, se veían fuertes críticas por no tener desde un primer momento la página de empresa. Y bueno, a destacar las páginas de empresa, principales características, que a nivel, o sea, para personas, lógicamente, pues solo un área fan tu perfil, pero ya cuando empieza a tomar importancia el perfil profesional, si pues para escritores, para blogueros muy importantes y por supuesto para empresas, pues bueno, pues es una forma de por un lado separar lo personal de lo profesional y por otro, por supuesto, el tener mayores funcionalidades a la hora de comunicarte con la gente que te sigue o que consulta todos los contenidos que publicas desde esa página. Un tema importante es decirle a Google que esta página de empresa pertenece a este blog o a esta web, que Google sepa que todos los más unos que se hagan en un lado o en otro sumen al mismo sitio, porque es la misma empresa, es la misma entidad, digamos. Y aquí, bueno, pues si queréis, si alguien te pregunta por cómo hacerlo, le podemos pasar el enlace a través de la propia presentación. Aquí tengo el enlace de cómo hacerlo, ¿vale? Intento que sirva para todo, ¿no? Si, pues, si mientras me oís de fondo conectáis vuestra página, vuestro blog con el perfil de Google Plus, pues mira, una cosa que os sirva eso. Y luego, bueno, pues añadir que ya tiene gestión multiusuario y que el administrador se puede traspasar, o sea que ya tiene una serie de funcionalidades que lo hacen no equiparable, porque Facebook es de otra manera y tal, pero ya empieza a tener unas funcionalidades, las básicas por lo menos, suficientes y más que suficientes para iniciar una comunicación con vuestros clientes, ¿no? Y una parte fundamental es la parte de analítica. Google Analytics, recientemente, bueno, tan recientemente como antes de ayer, Avinash Kaushik anunció el lanzamiento oficial de la analítica social en Google Analytics. Y entiendo que el siguiente paso es que los administradores de páginas de páginas de empresa de Google Plus tengan acceso a estas estadísticas de la página y del tráfico que su página lleva a su página web. Unes la página, unes tu perfil de empresa con tu página web y además tienes cierras el círculo con la analítica completa. Y esto es, para mí, es una ventaja impresionante, o sea, en comparación con Facebook o con cualquier otra red social, el tener la información en función de tus objetivos, ver cómo estás de cerca o de lejos de cumplirlos, por qué lo has cumplido, qué no, qué funciona bien, qué funciona mal, o sea, tener, para mí es como tener una brújula, no tener los ojos bien abiertos y con información objetiva que te permite tomar decisiones, ¿no? Tengo un par de preguntitas, sí. ¿Vale? Pregunta que dice, se intenta con este tipo de pasos, ¿se intenta Google posicionar más directamente o en competencia con LinkedIn? Es una de las cosas que decían un amigo, arroba home marketing, es un, bueno, compañero de profesión que ahora vive en Singapur, comentaba que él lo veía como el futuro LinkedIn con hormonas, digamos, o LinkedIn más social, ¿no? No lo sé, yo no lo tengo tan claro que vaya a ser LinkedIn. Sí es verdad que en un principio está muy orientado a lo profesional y a los profesionales que nos dedicamos a esto, pero no tengo tan claro que con la tanta funcionalidad que tiene y con el enfoque que está dando Google Plus, la gente de Google, no termine siendo también social, ¿no? Creo que que tenga todos los usos, me refiero, que la potencia que tiene Google Plus con el tema de los círculos te permite que desde el
primer minuto tengas como el ADN de esta red social barra capa social, tengas la que puedas separar tu univers, tus universos, ¿no? El universo personal, el profesional y tu página web y tal, y que lo puedas manejar. No descarto que sea un conglomerado de las tres, ¿no? De lo que es ahora Google Plus, Facebook y LinkedIn. Descarto en la comparación Twitter porque pienso que es algo que es también una red social, pero que es, bueno, es un, digamos, un microblogging, ¿no? Porque es algo como complementario, pero es diferente, ¿no? Es algo mucho más inmediato, mucho más rápido, más corto y más dinámico, ¿no? Y bueno, esta es opción inicial, pero no descarto que se continúe, ¿no? Y la siguiente pregunta. Me pregunta Álvaro. ¿Ah? Dice, ¿existen social AdWords para Google en AdWords? No, de momento, no. Que yo sepa, no hay. No, o sea, se empiezan a hacer acciones, pero no hay lo que hay como en Facebook Ads, que puedes hacer publicidad targeteada a los usuarios. Vale, pero lo digo, creo, ¿eh? Porque que yo sepa, no lo hay. Digo que lo sepa porque es que esto cada. Bueno, de hecho, la presentación está, pues la actualicé hace 3 días y ya hay partes que están desactualizadas, ¿no? Esto va cambiando muy rápido. Pero lo habrá, por supuesto, entiendo que es el siguiente paso. Ya que tienen la publicidad contextual en webs y demás, pues que entiendo que es el siguiente paso para Google Plus, pero todavía es poco pronto. Vale, continuamos. Y bueno, como decía, pues en esta página podéis informaros de qué forma relacionaros con los clientes, cómo promocionar y cómo medirlo con los sistemas que actualmente dispone Google Plus y que, como os avanzaba antes, entiendo que en breve va a cambiar. Esta es la apariencia que tiene una página de Google Plus. He destacado, pues bueno, What News, que es un blog que sigo, es un blog de novedades del sector, de tecnología y de redes sociales y de, bueno, muchas cosas. Y bueno, veis que es similar a una página de persona, pero bueno, puedes compartirla y tiene una otra serie de funciones que le permiten mayor flexibilidad, ¿no? Aquí os dejo un rango de las páginas que tiene mayor número de seguidores. Como veis, pues bueno, pues el tema de ocio, porque es lo que parece que va más, que funciona más, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, la música, Pearl Jam, luego una cadena de televisión, el Barça, The Hunger Games, que no sé qué es, Angry Birds, bueno, parece que bastante fútbol otra vez, y Barack Obama aquí abajo, ¿no? Pero si os fijáis, siguen a muchísima gente, o sea, muchísima gente les sigue, pero a qué poca gente sigue, ¿no? El que tiene un volumen un poquito más alto, un ratio de follower following, si lo hacemos, comparamos con Twitter, es una cadena de televisión, y los demás o no siguen a nadie o siguen a muy pocos. ¿Y eso qué os parece? ¿Qué os pregunta? O sea, voy lanzando preguntas a la gente que esté escuchando. ¿Qué os parece el... ¿Qué opinión os merecen las empresas que abren una página, se forran, acumulan seguidores hasta 1.200.000 y siguen a 8 como Coldplay? ¿Qué enfoque creéis que tienen en una red social? Estoy dando un poco la respuesta, ¿no? Pero bueno. Un enfoque muy comercial, ¿no? ¿Eh? Suele pasar también en Twitter. Exacto. Pasa en Twitter y pasa, al final es altavoz. Estamos en un mundo 2.0 de interacción y parece que las empresas todavía no se han enterado, todavía les funciona el modelo anterior y no les importa. Entonces, es curioso, ¿no? que llevemos ya años y años de redes sociales y estas cosas sigan pasando. Hay mil razones, ¿no? Que podemos hablar si quieres más adelante, pero bueno, digamos que puede ser un debate aparte de la presentación y por no desviarme, pues si quieres lo hablamos más adelante. Pero vamos, es un dato curioso, ¿no? Un dato importante. Como decía, los círculos, o sea, la base, o sea, para mí es casi lo más importante de Google Plus. Aquí hemos tenido un pequeño problemilla con el tema de la inserción de los vídeos en PowerPoint, no sé si por la versión de PowerPoint o lo que sea, pero no se pueden reproducir automáticamente insertados, sale la imagen pero no funciona, así que bueno, creo que ya se están poniendo el vídeo en streaming. Ya sé si puedes ponerlo, por favor. Sí, gracias. Lo que pasa es que mientras se oye, no
Me avisas. Un minuto y pico. Durante un poco. ¿Es posible que sea el audio de este ordenador o es, no es el tuyo, no? I have a lot in my life. Te doy a ti. Ya he terminado de reproducirse el vídeo. Ya te he terminado. Bueno, entonces como veis desde un principio, aparte de que, como decía antes, pues los círculos son como está ahí, la gestión de la privacidad y los contenidos están en el ADN de Google Plus desde el principio. Google Plus, cuando habla de ello, no promueve que se comparta a lo bestia, que todo el mundo ponga mil cosas y que, ¿no? Hay cosas que debo de ver yo, que va de un amigo, pero otras cosas que solo es para la familia, o otras que son públicas, y que las, digamos que es un poco de, hace un poco de evangelizadores, y muestran cómo se debe, a qué contenido se deben de compartir con qué tipo de personas, y que no todo es para todo el mundo. Y esa es la cosa que todavía mucha gente no ha subido, ¿no? Mucha gente dice, no, es las redes sociales, es que la gestión de la privacidad, es que se sabe todo, es que Google busca y ahí sabe un montón de cosas tuyas, sabe todas las cosas que tú has publicado. Google no ha sacado una foto tuya o un dato tuyo de tu ordenador, es algo que tú has publicado. Otro tema que la gente dice, pues es, no, es que si me etiquetan en una foto, pues también es algo, bueno, pues eso es parte de lo incontrolable, también de las amistades y la gente que hay por ahí que tenga también la formación o la conciencia de que cuando algo se cuelga en internet, por mucho que se cuelgue en un grupo o se cuelgue en algo que aparentemente privado, está en internet y alguien, en algún servidor está. Entonces yo siempre digo que si hay algo que es privado, algo que no quieres arriesgarte a que alguien lo sepa, a que alguien fuera de ese círculo privado lo sepa, no lo subas. Y es tan fácil como eso. Y todo lo que está en internet es porque alguien lo ha subido. Entonces, si no quieres que algo se sepa, no lo subas, ¿no? Y creo que esa es un poco la filosofía con la que parte Google Plus de cara a la gestión de la privacidad de los contenidos con sus usuarios. El uso de el añadir personas a los círculos es de lo más fácil. Siempre, cuando accedes a círculos, bueno, te da la opción de importar datos desde Yahoo, desde Gmail, desde Hotmail, desde un montón de sitios, te aparecen esas personas en un listado y tú las vas añadiendo en función de tus necesidades. Ese es un tema que hay que tener presente cuando se entra en Google Plus. La tendencia, hay dos, bueno, hasta tres tendencias, bueno, así principales, ¿no? Uno, pues tal cual vienen configurados los ciclos de Google, añadirlos según lo que dicen, de cercanos, lejanos, o sea, por cercanía a ti. Otros que se vuelven locos y empiezan a hacer tantos ciclos que al final los ciclos tienen dos personas, que al final no tiene mucho sentido, ¿no? Y otros que inventan una serie de estrategias y de 14 formas de utilizarlos. Creo que, bueno, que antes de empezar a añadir masivamente a todos los usuarios, toda la gente que conocéis, hay que darle una pensada, ¿no? a cómo organizarlos, porque los círculos de Google Plus no solo sirven, o sea, no, van en dos direcciones. Puedes hacer círculos para compartir cosas sobre determinadas temáticas. Oye, yo sé, tengo cosas que comparto en público para que todo el mundo vea, cosas que son de un tema específico que no a todo el mundo interesa, pero sí que sé que tengo un grupo de gente que le interesa el SEO, el social media. Pues lo de social media, para no aburrir al resto, por ejemplo, a mis amigos que no saben lo que es el social media, ni Facebook, que es una red social, les suena un poco a chino,
pues no les voy a estar hablando de la última innovación que ha lanzado Twitter, Facebook, Google Plus o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor me creo un grupo, un círculo con social media. Y esos son, digamos que son posibles grupos para emitir contenido. Pero ¿lo aconsejable es tener muchos, pocos, bien ordenados? Yo empezaba por pocos y luego en función de la utilidad que se le vea, ir ampliando, porque la tendencia que sale, pues uno para SEM, SEO, emailing, afiliación, cada uno de los temas, y al final es, bueno, no se conoce tanta gente como para que haya 50 en cada uno, y sobre todo que también al de afiliación le interesa el SEM y al de SEM le interesa el SEO, y digamos que hay temáticas comunes, ¿no? Entonces dividir mucho tiende a no ser práctico. Yo iría por grandes grupos y luego iría trabajando en función de la utilidad que le vea eso. Y como decía, hay grupos de emisión, pero también grupos de recepción. De oye, yo quiero, sigo a los mayores especialistas en social media, mayores especialistas en SEO, mayores especialistas en lo que sea, y recibo los posts o los contenidos más interesantes sobre la temática que a mí me interesa. Digo SEO, SEM, social media, porque es mi área, pero vamos, moda, cocina, música o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Dentro de 100 millones de usuarios, pues entiendo que hay de todo, hay absolutamente de todo. Y aquí, bueno, pues la siguiente pues es, aquí ahí va el cómo crear un círculo, ¿no? Y cómo añadir. Y la siguiente cosa que os quería mostrar pues es cómo organizarlo. Yo tengo pues mi teoría, digamos, ¿no? Mi planteamiento inicial, que es, si veis, ya sabéis, imagino que muchos conoceréis, si no lo decido por ahí por Twitter o por Google Plus, la teoría de los 6 grados de separación, que dice que teóricamente en 5 pasos se puede comunicar a todas las personas, se puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Un mensaje puede dar la vuelta al mundo. Pues si pensamos en nuestros amigos, nuestro entorno, o sea, los grados de amistad, los más cercanos, los conocidos y los desintegrados y los siguientes, pues digamos que podemos estructurar nuestras amistades en grados de separación de nosotros, desde los más cercanos, los que están en el núcleo central, a los que ya empiezan a ser conocidos, amigos de amigos, amigos de amigos, allá al final, y llegamos a un punto en el que hay gente en la distancia que sabes que, bueno, que existen, pero no sabes ni siquiera su nombre, y nada, es nada, aquí está muy lejano, ¿no? Que podías contactar a través de X pasos. Si veis aquí a la izquierda, en la parte superior izquierda, está como la leyenda de las cosas, ¿no? Entonces yo, mi propuesta, una de las propuestas que posibles para organizar los círculos es la gente más cercana, tener un círculo de gente muy más cercana con amigos. Con las personas cercanas de esta tipología de persona, ¿vale? De amigos, familia, universidad y empresas. Y es una empresa en el círculo más cercano, pues realmente el objetivo de una empresa es que tener usuarios fieles, y hay usuarios pues son los máximos fans de Apple o los fans de cualquier cosa, me da igual, de una colonia, que son los más entregados, pues digamos que son los que consideran como amigo, entre comillas, o como muy cercano a esa marca, y por eso pues a lo mejor tendría la cabida en ese círculo más cercano una empresa, por ejemplo. En el siguiente círculo de amistades, pues bueno, pues a lo mejor solo conocidos y una empresa, y en el siguiente pues los amigos de amigos, y ya veis cómo empiezan a aparecer más empresas, ¿no? como en las según nos vamos alejando van apareciendo normalmente pues esas empresas que no, lo normal no es que tengas en el círculo más cercano 7 empresas y 2 amigos, ¿no? Sería poco. Y en poco el caso extraño. De los perfiles de empresas, ¿de qué manera recomiendas organizar el círculo? Vamos a entrar en ello. Hay un montón, bueno, adelanto un poco, pero un montón de usos desde clasificar, desde dar servicio técnico, clasificarlo por zonas geográficas, con acciones que se hayan hecho en Google Plus, hay mil formas. Y os voy preguntando qué usos le daríais vosotros a los ciclos, tanto desde el punto de vista de persona como desde el punto de vista de empresa. ¿Para qué cosas los utilizaríais? Vale, y así vamos generando algo de
de interacción, que os veo muy callados. No, no, están animados, ¿eh? No, están animados, sí, no te creas que... Vale, si estoy mirando la pantalla, no me entero si... No, están animados, están muy animados. Bien. Y bueno, y aquí, pues como os decía, pues posibles aplicaciones de los círculos. Académicas, pues clarísimamente, pues todos los miembros de una clase. Tanto para que el centro se comunique con los miembros de una clase, como para que una persona de la clase, un alumno, se comunique con el resto. Grupos de trabajo, no sé, bueno, ahí las, bueno, que estamos en un centro de formación, pues seguro que un centro de formación que ya está presente en Google Plus tiene 1000 aplicaciones para vuestra gestión de alumnos, pues por máster y por promociones, para la gestión por departamentos, para el departamento administrativo, para el de marketing, para el de comunicación, para tal, para cual, relaciones corporativas. La gente, por ejemplo, la gente que se apunte a estas web conferences, hacer generando un listado y las siguientes web conferences anunciarlas a través de Google Plus y lanzarles ese contenido a ese círculo. Solo ha compartido con ese círculo. Con lo cual, las personas que añadáis, pues recibirán la comunicación específica de, oye, la de este mes es tal y cual, y tal y cual conferencia. Y mandar recordatorios a las personas que ya sabéis que están interesadas en este tipo de formación. Y como eso, pues las que os podáis imaginar. Para empresa, pues por departamentos, por grupos de trabajo, listas de distribución, sedes, un montón. O sea, pongo los puntos expresivos por no hablar más y por intentar generar propuestas desde Twitter, Google Plus o email, ¿no? Social media, pues grupos de fans, fuentes de información, como os decía, pues, o si haces un concurso, pues todas las personas que se hayan apuntado a ese concurso metidas en ese grupo, y la comunicación que se haga se hace ese grupo, y todos los concursos que sean acumulativos, pues ir añadiendo las personas a ese grupo, o para tipologías de fans. Oye, pues si soy un blog de temas de marketing online, pues a lo mejor gente interesada solo en social media o solo en tecnología, lo que sea, igual que los RSS se suelen partir para que solo puedas elegir si recibir solo así la información de determinadas temáticas, pues igualmente se puede aplicar en Google Plus. Lógicamente tienen que ser cosas que tengan sentido, ¿no? O sea, no por hacer grupos, no por hacer círculos es mejor. Tienen que ser círculos que tengan utilidad y que no te cueste, que te cueste, ya que el trabajo de crear esos círculos tenga una utilidad real, ¿no? A nivel personal, pues, por ejemplo, archivo de enlaces interesantes. Te creas un grupo contigo mismo y todos los enlaces, de una forma muy rudimentaria, ¿no? Pero todos los enlaces que te interesen los añades a ese círculo. Y ya tienes un listado de enlaces interesantes, un delicious o un marcador social en tu propia en Google Plus, ¿no? Y como decía, como ya introducía antes, ¿no? Pues por temas, tanto de emisión como de recepción, tanto para informarte como para informar. Y luego, por supuesto, por grupos de amigos, amigos de la universidad, del colegio, sitios de vacaciones, lugares de trabajo, bueno, lo que queráis, ¿no? Y en eventos, para comunicación con componentes, para la organización, para todas las personas que se hayan apuntado a través de Etiquetea, pues ir comunicándoles a través de Google Plus, bueno, para gestión de proveedores, para los bloggers invitados al evento, para los invitados, bueno, hay un montón de posibilidades, ¿no? Y aquí os lanzo pues una pregunta para que comentéis posibles usos o usos que os puedan surgir dudas, si tenía sentido o no tenía sentido. La siguiente parte importante de Google Plus son las quedadas, los hangouts, como se dice en inglés, que es un servicio que ya existía en otras, en Skype y en otras redes sociales, pero que digamos que Google lo que hace es coger lo mejor o lo más útil de cada una de las cosas y aplicarlo a su beneficio, como es normal, ¿no? Aquí si nos vamos a poner otro vídeo sobre el, un vídeo muy breve sobre cómo funcionan los hangouts. Vamos a ver. Help me somebody. Let's go.
también, un minuto y medio. ¿No sabéis igual con la hermana? No, están muy animados. Hay algunos comentarios, lo que pasa es que no hacen preguntas. Hay uno que es buenísimo, dice al final Google diseñó Google Plus pensando en cómo en sus usuarios y no en la gente que utiliza. Kick White Top. Sí. Bueno, pues como habéis visto, para los que no lo conocieseis, pues bueno, pues Google, los Hangouts o las quedadas de Google Plus tienen multitud de aplicaciones y la parte importantísima es que se pueden hacer ya, se pueden hacer desde el propio móvil, con lo cual se abre una cantidad de posibilidades o de utilidades impresionante, ¿no? Y aquí otra vez hablo, o sea, os hago algunas sugerencias y os pregunto qué aplicaciones le veis vosotros, ¿no? Aquí de fondo veis a una chica pues, que hace una especie de creo que cantaba rancheras o no sé qué, ¿no? Aquí en los vídeos que hay de otros vídeos que hay de promoción de los Hangouts, Google Plus, fijaros los para socializarlos y para hacerlos más no tan profesionales y quitarles un poco esa capa de profesionalidad o de solo usuario profesional, pues los promociona como, oye, pues como una forma de navegar juntos y ver vídeos de YouTube juntos y o de hablar de temas o tener conversaciones. Lógicamente tiene más sentido pues en países donde las distancias son mayores, como Estados Unidos, o países donde pues como el norte de Europa, a lo mejor, que hace mucho frío y que salir a la calle pues es a veces complicado, pues ahí tiene más utilidad. En los países latinos somos más de vernos y bueno, pues queremos hablar de algo, quedamos y lo vemos en el momento, ¿no? Pero lo enfocan desde un principio como algo donde vas normal, oye, que porque quiero hablar con Pepito, pues hablo con Pepito, con los cuatro amigos, charlamos y comentamos cosas con toda tranquilidad, ¿no? A nivel académico, pues, aclarar dudas, hacer trabajos en grupo, dar clases a distancia, bueno, véase un ejemplo, aunque es verdad que los Hangouts de Google tienen una limitación, creo que son de 10 usuarios los que puedas que puedan entrar en la quedada. Solo 10 personas. Creo que son 10, por lo menos en un principio eran 10. Evidentemente Google no puede poner a porque se arruinaría o se tumbaría el servidor al minuto. No puede, tiene que poner límites, sino imaginaros 3.000 personas en una quedada y Google Plus, Google servir sirviendo streaming, ¿no? Puede ser algo brutal, no tiene que limitarlo de alguna manera. Comenta un seguidor desde para el tema de idiomas, el tema de las quedadas, ¿sí? Se puede hacer feedback del profesor al alumno, alumno al profesor, estar conectados, sí, o sea, sí, una sí. Conversación. Es habitual. Una conversación normal. Lo que hay que tener cuidado es cuando hay muchas personas metidas en la quedada, es que si las personas, o sea, si es una clase, los alumnos, mientras no hagan preguntas, deben tener silenciado el volumen, porque todo lo que haga, el tecleado, el pasar páginas, lo que sea, todo el mundo lo oye y se puede generar un poco de ruido, ¿no? Y si habla todo el mundo a la vez, pues se cortan conversaciones, se hace un poco, no es como una conversación, lógicamente no es como es un canal de sonido, entonces tiene que entrar un sonido u otro, ¿no? Entonces todo el mundo a la vez se crea un poco de follón. Pero además tiene la ventaja que las quedadas te permiten compartir pantalla, con lo cual puedes ir a tus alumnos o a tus amigos viendo un vídeo, oye, mira este vídeo tan gracioso, o mira este concierto que quiero ir, o esta película, y simplemente comparte la pantalla y las personas que están en la quedada la pueden ver y hacer preguntas a la vez con el chat. ¿Todo ese tipo de servicios de momento son gratuitos y Google no tiene pensado? En principio, que yo sepa, lo poco que yo sé, mejor dicho, parece aquí empleado de Google, lo poco que yo sé es que no tienen pensado cobrarlo y más viendo la filosofía que tiene Google, que es el cuantos más usuarios estén usando mis páginas mejor, porque más ingresos por publicidad, por AdWords o por content o por lo que sea, voy a captar, ¿no?
nos comenta Diego, un seguidor asiduo además a ese tipo de sesiones, dice que leía en una entrevista que un antiguo empleado de Google decía que al final Google Plus había acabado arruinando al propio Google, ¿no? No sabemos hasta qué punto es cierto o es mito ese tipo de afirmación. Bueno, Google aún es... No es por quitarle, por desacreditarlo, no desconozco el papel o la importancia o la circunstancia de la salida de esta persona, pero siempre un ex empleado pues no tiene la mejor opinión de la empresa de la que se acaba de marchar, ¿no? ¿Y qué es la ruina de Google? Hombre, es verdad que Google ha hecho una apuesta muy fuerte. La ruina de Google, hombre, solo viendo las cifras de ingresos que tiene Google, muchos te ha tenido que apostar para que sea la luna, ¿no? Desconozco las intimidades, digamos, de Google, ¿no? Dudo que sea la luna de Google. Hay un par de comentarios relativos a la privacidad que puede haber dentro de Google Plus. Uh-huh. ¿Hasta qué punto se garantiza? ¿Hasta qué punto hay? ¿Cómo está delimitada? En principio, lo que es público lo puede ver todo el mundo. Puedes comunicarte a personas por grupos y solo esas personas pueden ver el contenido. Evidentemente, si esa persona lo publica y lo publica a todo el mundo, Google lanza un aviso: oye, cuidado que esta publicación originalmente se publicó solo para un grupo, con limitaciones, que seguro que quieres cambiarlo tal. Incluso, no sé si incluso te limita y no te permite hacerlo público. Si no lo ha permitido el usuario inicial, pero creo que sí. Creo que sí, ahora está muy todo. Y luego, los mensajes, las publicaciones que vayan a un usuario es como un mensaje. Uy, cuidado. es como un mensaje a una persona, es como el que vaya a los mensajes de Facebook, que solo ve esa persona. Luego, evidentemente, lo que esa persona haga con el contenido, coge un pantallazo, coge el contenido, lo redirige, tal, ya es responsabilidad de cada uno. Vale, antes de avanzar, vamos a volver un segundo a los círculos. Pregunta Álvaro, dice, ¿se puede hacer aplicaciones en los círculos tipo tabs de Facebook? No, creo que no, pero vamos, lo desconozco. Vale. Hasta ese punto no tengo ni idea. Y luego otra pregunta que venía también un poco de la parte inicial, dice, ¿a la hora de conectar tu blog con Google Plus, tiene que ser Blogger o puede ser de cualquier otra? Cualquiera. Vale. De hecho, puede ser una web. La verdad es que Google tiene que saber que esa página pertenece a esa web. Si quieres, vamos un momento para atrás y cogemos el enlace y os lo pasamos así lo veis. Mira, aquí está. Lo abro y lo ponéis por Twitter para que la gente lo pueda utilizar. Luego lo pueda cotillear, vamos, mientras lo abramos. Ahí lo tienes, no sé si lo puedes... Sí, lo voy a pillar. ¿Cómo te lo podía pasar? A ver. Si no lo copio, porque me parece que era corto, ¿no? Me ha parecido. Es que si lo puedes tú buscar a través de ahí y lo publicas. Es un post de nextweb.com y se llama How to Help Direct Connect. Y ahí te aparecerá. Es de noviembre, de 8 de noviembre. Vale, bueno, mientras lo buscan y os lo hacen llegar, continúo con la pregunta. Ahora lo pasaremos. Vale. ¿Y había alguna pregunta más? Hay bastantes comentarios, pero yo creo que continuamos con la sesión. Vale. ¿Vale? Y a medida que vayan. Vale, pues vuelvo a donde estaba. A ver. Aquí. Bueno, entonces continuamos con lo que decíamos de las aplicaciones de los círculos académicas. Para empresa, pues teleconferencias entre diferentes sedes. Para hacer demos, navegación compartida. En lo personal, llamadas y organización de planes. Ya hemos comentado con anterioridad, y otros, pues bueno, pues ahí he visto por ahí gente que da clase de guitarra, gente que da clase de cocina, cualquier aplicación, realmente mientras yo pueda hacer una cosa y me vean otros, pues, y yo, a mí la que más me gusta, más útil me parece, es el tema del servicio técnico, ¿no? Que muchas empresas deberían instaurar esto y ayudarte, ¿no? con a una persona que se comunique contigo y que te indique exactamente con navegación compartida dónde está el problema y cómo configurar o cómo arreglar el problema con tu ordenador, con tu conexión o con lo que sea. Y luego, bueno, lo que os lanzaba las preguntas, ¿qué otras aplicaciones le veis? Voy a ir un poquito más deprisa porque quedan 25 minutos y todavía me queda bastante de presentación. De todas formas,
Recalco, lo importante es que todas las dudas que tengáis o curiosidades o lo que sea, las intentemos solucionar, pero bueno, voy a ir avanzando para hablar de todos los temas que estaban previstos. Los ripples, que aquí en español se viene a llamar ecos, que eso también es de hace 3 días. Otra vez, actualizada la aplicación, pero no pienso luchar contra ello. Esto es de hoy, es el viernes pasado, creo que es. Y los ripples son, bueno, aquí hay otro vídeo que os vamos a poner ahora, que es para que entendáis un poco, es solo música, y os va para que entendáis un poco en qué consisten los ecos o ripples. No, I love it. I wish we could go back to those times when nothing was planned, because I think things, you can let things unfold. We never let things unfold anymore. It's just so scheduled, and I think the unfolding, you know, being bored is so fantastic for creativity. But I think being adults with having so little time, we tend to schedule everything, and so there's a little bit of a surprise that's missing. I wish we could just be together and not have a plan. There's nothing like that. I think it's those are the memorable times. Como habéis visto, los ripples es una forma muy muy gráfica de ver qué es lo que ha ocurrido con una publicación que hayáis hecho o que haya hecho alguien en Google Plus. Y tiene infinidad de aplicaciones. Para la gente que se dedica, para la gente de medios o la gente de social media, una aplicación directa es ver quiénes son tus influencers, quiénes son aquellas personas que cuando comparten un contenido tuyo hacen que este contenido explote. Y te permite identificarlos y, por supuesto, pues a posterioridad, pues establecer una relación con ellos de mayor cercanía, en la que puedas pues darle contenidos en primicia o tener otra serie de trato con ellos, ¿no? Por ver ejemplos, o más que aquí esto en web conference, pues el tema de pasar el enlace es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, yo aquí de un post que hice el mes de noviembre, aunque digan que es una web que no hay nadie, pues bueno, yo llevo como viene mi propia profesión casi desde el primer día, ¿no? Pero bueno, pues ya publiqué un vídeo sobre una especie de baile muy así muy curioso y muy muy llamativo que hacen los pájaros en un lado, vamos, nada de social media, como veis, contenidos muy de ocio, ¿no? Y hasta el momento que hice esta captura, pues se había compartido, o sea, se había compartido 306 veces, 438 más unos y 66 comentarios, con lo cual lo de web vacía, pues creo que no empieza a no ser verdad, ¿no? Y aquí a la derecha se puede ver que cinco personas son los que recompartieron el post, y a su vez otras personas que están en las triclos de estas lo vuelven a compartir. Y esto, bueno, pues con gente con los gurús de verdad, digamos, de cada uno de los temas, pues si veis alguno de sus contenidos, pues este mapita que hay aquí, pues es algo impresionante, ¿no? Y da una información muy 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 rica, ¿no? Muy 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 potente, y que ayuda mucho a la toma de decisiones para empresas. Y por último, el tema de la movilidad. Creo que este vídeo lo vamos a saltar porque, bueno, finalmente lo que hace es hablar de cómo funciona la aplicación móvil y tal, y realmente es el uso de Google Plus llevado al móvil, y sabiendo que Google Plus es uno de los fuertes, o sea, Google Plus, perdón, que lo móvil es uno de los fuertes de Google por Android, con lo cual es el complemento y una apuesta muy fuerte de parte de Google, y algo que hace pensar en su estabilidad y el futuro que tiene esta red social, ¿no? ¿Cómo está apostando Google por ella? Un comentario acerca de los vídeos, están varios preguntando, los vamos a dejar los cuatro al final de la sesión, tanto en Twitter como en Facebook, y luego la gente que os habéis inscrito, os enviaremos un email con todos los vídeos, la presentación para que la descarguéis y la sesión en diferido, o sea que no os preocupéis, aunque lo hayáis podido ver ahora, uh-huh, que los tendréis todos sin problema. Y además, bueno, también podéis dejarles los
enlaces en varias partes de la presentación, hay enlaces a post útiles o con recursos y tal, y a lo mejor sería bueno que tengas estará que, todo que un listado con los enlaces y así que la gente lo pueda ver. Bueno, como decía, pues es uno de sus fuertes, y ya sabéis la tendencia, el uso que hay de los móviles para acceder a las redes sociales es inmenso, y España, pues es como país social y como país de gente abierta, pues tenemos la penetración de smartphones es increíble, y el uso del smartphone para acceder a las redes sociales es todavía mayor, ¿no? Y desde la aplicación podemos acceder a casi todos los servicios, y tenemos que pensar que es la primera versión, que todavía, y que nos quede en la cabeza que es una web social que tiene 9 meses, una red social o capa social, como decía al principio, que tiene 9 meses y que tiene una aplicación. O sea, que comparemos cómo estaban otras redes sociales, tanto la red social como su aplicación, con 9 meses de vida, ¿no? Y aquí llegamos, ya entramos en dejamos de ver la parte de funcionalidades y empezamos a hablar un poco de la historia de Google Plus, como los primeros pasos que está dando. Aquí veis pues una tabla del tiempo que ha tardado cada red social en llegar a los 50 millones de usuarios. Pues veis que Google Plus, 88 días. Aunque lo que se habla de la potencialidad del futuro que tiene Google Plus. Y estos son datos de septiembre de 2011. Actualización del mes de febrero, pues son 100 millones de usuarios. Aquí veis el gráfico de crecimiento que hubo desde febrero hacia las navidades, ¿no? Para mí es algo más allá de que, como digo aquí, pues no es una carrera por acumular usuarios. En el post que comentaba al principio de NexoWeb, uno de los directivos de Google Plus es lo que dice, que no, que esto no es una carrera, que ya tiene muchísimos usuarios, que su objetivo no es captar usuarios, sino dar un nuevo servicio, un nuevo enfoque a los servicios de Google. Y no, también puede parecer una defensa, ¿no?, de con esa carrera de por acumular usuarios, pero yo creo que es así, ¿no? Creo que tienen tantísimos, tal volumen de usuarios que no necesitan captar por captar, porque solo los que utilicen buscador o Gmail, no sé cuántos cientos de millones, ¿no? Va a ser algo impresionante, ¿no? Y aquí, digamos, empezamos con la parte estrategia, ¿no?, que era uno de las la segunda pata, la segunda, y nos quedan un cuarto de hora, la segunda pata en cuanto a temas de qué significa Google Plus en cuanto a estrategia para Google. Pues como ya habéis podido ver por mis comentarios, ¿no?, pues es la pieza que faltaba en la estrategia de Google. Creo que Facebook y Google han seguido dos caminos opuestos para llegar a un mismo punto. Google empezó por crear servicios, y Facebook empezó como una red social. Facebook ha ido añadiendo servicios, y Google lo que ha hecho es, una vez que tiene todos los servicios o muchos servicios, añadir esa capa social. Y al final lo que quieren crear es un entorno donde los usuarios vivan o pasen la mayor parte de su tiempo, y esto sea el atractivo para las empresas que hacen publicidad en SEM o en Facebook Ads o en XXX, a todos los servicios de publicitarios, que son al final los ingresos de Google. ¿Y quién se llevará el gato al agua de los dos? Es la pregunta. Pues es la pregunta del millón, ¿no? Joder, si lo supiese, todos pensábamos que Netscape nunca moriría, que tampoco iba a hacer Explorer, y mirar el camino que lleva a Explorer, lo que pasa con Escape y bueno, con un montón de casos, ¿no? Con MySpace. Hombre, a mí, Facebook me parece una herramienta muy útil para una serie de cosas. Para mi uso personal, yo soy fan número uno de Google Plus, para mí, para testarlos, y no hablo del uso, por ejemplo, para empresas, es Facebook para ciertos públicos objetivos o para públicos objetivos más genéricos, Facebook es fantástico. Pero para mi uso, Google Plus. ¿Y a qué tipo de empresas le puede interesar más Google Plus que Facebook? En estos momentos, bueno, a cualquiera muy generalista, como habéis visto, que hay grupos de música y demás, y para aquellos que quieran sacar realmente retorno de inversión, aquellos que busquen a personas con un perfil de internauta muy, muy elevado, o aquellas comunidades un poco más pequeñas que quieran ofrecer servicios complementarios a través de quedadas, a través de para comunidades pequeñas, ¿no? Digamos,
Creo que esos son los dos grupos principales que hoy día se pueden beneficiar de Google Plus. Entonces, no, por supuesto que hay espacio para todo el mundo, pero el perfil que hay actualmente parece que es más tecnológico, más puramente internauta, ¿no? Más internauta avanzado, digamos. Dejamos avanzar. Entonces, bueno, el inicio, o sea, el camino que ha seguido Google con esto, pues empezó con el tema con los más unos, ¿no? Como forma de recomendar contenidos. Aquí me acerco un poco a la pantalla para leer el contenido que quería comentaros. La llegada de botón más uno supuso el inicio de la estrategia de social media. O sea, como veis, no ha sido una cosa de casualidad de que eso que se les hicieron el botón más uno y luego la red social, sino que ha sido algo pensado y un primer paso para muchas cosas que vendrán detrás. Es una forma, Google, este botón supone una forma de mejorar el posicionamiento en buscadores, y más desde la llegada de Google Panda, del SEO social, si lo hemos llamado de alguna manera, de cómo influyen las recomendaciones sociales en el posicionamiento orgánico de los resultados de búsqueda. Y desde el principio de nacer Google Plus, pues Google ha empezado a socializar o a masunizar o Google Plusizar, como queramos llamar, cada uno de sus servicios, ¿no? Google Maps, pues ya no hay que copiar ese chorizo enorme del enlace y pegarlo, ya se puede compartir en Google Plus. Además, por supuesto, pues han añadido la opción de copiar y pegar el enlace completo, pues lo que es enviar por email o cualquier otra red social. Google Reader, desaparecieron la forma de seguir o de ser seguido en Reader, y lo que ha dado a todo a compartir por Google Plus. También tiene sentido, ¿no? Yo tengo un servicio muy potente como el Google Reader, voy a enfocarlo a que beneficie en la medida a mis productos, ¿no? Tengo que hacer el mejor servicio, pero tampoco tirar piedras contra mi propio tejado y no favorecer a lo que acabo de lanzar, que es Google Plus. En Google Imágenes también se pueden promocionar las imágenes. Y luego, a la hora de, aquí os pongo un ejemplo, a la hora de realizar una búsqueda, podéis ver que ya los resultados se pueden dar el más uno, tanto en SEO como en SEM. Y además veis el acceso o veis las personas que han recomendado estos resultados. Y esto es la potencia, ¿no? Al final el origen la base de las redes sociales son las recomendaciones personales. Yo me fío mucho más del ordenador que me pueda recomendar tú a que me diga el de la tienda que a lo mejor me está queriendo vender el que más comisión le da, ¿no? Pero yo me fío de tu criterio y me compro, o por lo menos meto en la terna de ordenadores para comprarme uno que tú me aconsejes, pues esto mismo llevado a un buscador. Y por eso se dice que por eso el SEO, el Google Panda, lo que hace es promocionar o rankear mejor los resultados que han sido recomendados por gente de tu círculo. Y otra cosa que está haciendo Google es utilizando personas para clasificar la calidad de las páginas y extrapolando esos resultados al resto de páginas, como otra forma de posicionarse. Aquí meto una pequeña cuña SEO, ¿no? Y eso es, al final, si una página, si para esas personas que hacen de testers, una página con más de 4 anuncios es una página de poca calidad, pues toda aquella página que tenga más de 4 anuncios, digo lo de 4, me lo acabo de inventar, no toméis como ciencia cierta, pues serán o no favorecidas o penalizadas con respecto a otras que tengan menos publicidad, ¿no? Pues esto igual con los contenidos, con los contenidos que sean más humanos y no contenidos excesivamente optimizados, que otro de los temas que Google está penalizando, ¿no? El exceso de optimización SEO indica que es contenido no humano, no recomendado por personas, no generado por personas, y está penalizando el exceso de optimización SEO. Aquí, cuidado, el SEO es cada vez más importante, no quiere decir que SEO desaparezca, ni muchísimo menos, pero que está cambiando, que se está haciendo muchísimo más humano. Y vale, mejoramos el posicionamiento, pero ¿por qué es mejor para el usuario? Pues bueno, pues lo primero para mí, para la gestión de la privacidad, que es algo que he insistido desde el principio. Hacer un poquito, ¿vale? Porque ya nos quedan 10 minutos. Mejor usabilidad, menos ruido. Pongo aquí, comparo lo que hay en Facebook,
con lo que hay en Google Plus. Pues para mí es como una discoteca y es algo de mi casa, ¿no? Algo que tiene, no sé, pues muchísimo ruido y algo que tiene el ruido que yo quiero que tenga, ¿no? Para mí me parece una de las ventajas importantes, y sobre todo para aquellas personas que empiecen con redes sociales. Pues creo que esto es una forma más sencilla de asimilar el concepto de red social o de compartir, ¿no? De lo que es 2.0. Una parte fundamental en la que he insistido es la integración de Google Plus con los servicios. Eso le da una potencia descomunal. Otra pata importante es la interacción. Como habéis visto, al haber poca gente también es una de las ventajas, ¿no? Al haber pocos usuarios activos o menos usuarios activos que en porcentaje que en otras redes sociales, pues la interacción es mucho mayor. La gente, hay menos contenidos y la gente está más por la labor de compartir, de comentar y demás. Y lo que representa una oportunidad para marcas y personas. No olvidemos eso. Otra ventaja importante es. Ah, perdón, estoy aquí, es que estoy manejando a la vez pantalla y portátil, me he confundido. Y qué mejor forma de aclarar esto que preguntar a los usuarios. Yo hice una pequeña encuesta en mi blog. Tiene el problema del sesgo, ¿no? Porque mi blog es un blog y encima pues que habla sobre social media, analítica web, y bueno, por tanto entiendo que el público, la gente que lo lea, pues ya partimos de un cierto sesgo, ¿no? Difundí la encuesta a partes iguales por Twitter, teniendo muchos más, bastante más audiencia, bastante más followers en Twitter. Lo digo por los resultados que vienen después. La siguiente por Facebook y también el siguiente en número de fans, digamos, en la página del blog. Y por último en Google Plus, que es donde menos gente en aquel momento tenía siguiendo, ¿no? Obtuve 443 respuestas. Y esta se hizo en noviembre, ya está un poco desactualizada, pero nos da información interesante. ¿Y cuáles son los principales resultados, ¿no? Pues que para esta gente, para estos gente más geek o más volcada en estos temas, la red social preferida es Google Plus. Esto es lo que primero que me hace pensar en el sesgo, ¿no? Entiendo que no es tan así, quizás este resultado es debido al momento, ¿no? Al momento de máximo efervescencia, del hype de la moda de Google Plus, pero sí que es un indicador importantísimo. Si no fuese, no tuviese futuro o no fuese algo que vaya a funcionar, no, la gente no apostaría tan claramente por ella, ¿no? En aquel momento, pues hice la pregunta con qué frecuencia iría a Google Plus. Y si veis, el 34% varias veces al día y el 25% todos los días. Lo que la suma hace que veamos que el 59% acceda varias veces o todos los días. Lo cual es que hay que decir que hay una comunidad de gente muy activa en Google Plus. La siguiente pregunta era, ¿con qué frecuencia? Ya no, la primera es acceso y la siguiente es participación. Si os fijáis aquí abajo, ya no es varias veces al día y todos los días, sino la leyenda ha cambiado, es una vez a la semana y entre 2 y 5 veces. No creo que nadie se lleve engaño, pero aún así la suma de esas personas que acceden entre 2 y 5 veces o una vez a la semana es de un 58%, lo cual es otro dato bastante reseñable. La principal ventaja que la gente ve a Google Plus son los círculos, como decía, la navegación fácil, la integración con Google, la gestión de la privacidad y por último, y con más distancia, los contenidos. Y como desventaja, la falta de actividad. Voy a dar algunos trucos, allá la actividad es mayor, ¿no? Pero vamos a dar algunos trucos para que esto no suceda. La mala usabilidad, ¿no? Pues es curioso que sea una de las principales ventajas y a su vez una de las ventajas, ¿no? La gente está acostumbrada quizás a otro tipo de navegación un poco más complicada y verlo tan fácil a lo mejor les confunde un poco. Y como tercera, pues que llega tarde. Quizás es cierto, y eso es una de las cosas que yo también veo, que quizás al final el tiempo que tenemos disponible o el que dedicamos a redes sociales es X, 10 unidades de tiempo, digamos, y si hay muchas redes sociales, pues al final
tienes tiempo para unas o para otras, ¿no? Pero yo creo que Google Plus va a hacer que dejemos tiempo aún de una red social y que lo dediquemos a esta, ¿no? ¿De cuál? A Google Plus, ¿no? Que es la siguiente, ¿A cuál renunciaremos? La siguiente pregunta que hice a esta gente, digo, con un perfil bastante de internet bastante avanzado, es que la consecuencia de Google Plus es que dejará de usar o utilizará menos una red social, y de ese 43% que dijo que utilizará menos o dejará de usar otra red social, el 39% dijo que la gran damnificada sería Facebook. Hablamos de personas que lo que buscan es el contenido, y que con la gente con la que interactúa es más el perfil que hay en Google Plus, con lo cual es normal es más normal que ocurra esto, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente, ¿no? que realmente en tan poco tiempo, recordemos que es el mes de noviembre, la opinión sea entre los más tecnólogos sea tan buena, ¿no? Y como resumen de esta pequeña encuesta, pues bueno, es la red social preferida por la mayoría, insisto, la mayoría de la gente de este perfil, de perfil más internauta. Se ha incorporado a la vida diaria de estas personas, los círculos es la clave del éxito, y todavía es una red social de early adopters, que creo que esto ya, como veremos más adelante, está empezando a dejar de ser early adopters y está pasando en la curva de adopción de tecnologías a la early majority, al siguiente paso de usuarios. Y creo que Google Plus ha venido a quedarse y que la perjudicada va a ser Facebook. También porque Facebook tiene la mayor parte de usuarios de redes sociales. Digamos que va camino de los 900 millones de usuarios registrados, lo cual no deja de quitar el aire a cualquiera que lo diga, ¿no? ¿Y cómo empezar? Aquí hay algunos consejos prácticos que también con enlaces que os van a dejar más adelante para que os animéis al menos a investigar. Pues bueno, primero regístrate, sí, por practicar, los que estéis más metidos en el mundillo de social media, registraros como personas y como empresas. Importa tus contactos desde Gmail, Facebook, Yahoo, Hotmail, bueno, ahí dan un montón de opciones cada vez más. Aquí tenéis un enlace también para ver cómo hacerlo. Personaliza los perfiles, completa la información de lo que vimos al principio, lo que he llamado el currículum, porque esto se va a posicionar muy bien. Mira extensiones qué extensiones son más útiles para tu uso, que ahora daré unas cuantas recomendaciones. Conecta tu blog si lo tienes, y si te dedicas al marketing online, si no tienes blog, ábrelo ya. Eso es un consejo también que os doy, que creo que es muy, muy útil para aprender, ¿no? Y para enseñar lo que sabes. Dilo en redes sociales y empieza a seguir a gente interesante. Aquí os enlazo a una, creo que enlaces a una página, sí, es a una página con directorios de usuarios de los super gurús de estos temas en Google Plus, para que os hagáis los primeros círculos de gente interesante, ¿no? Y por último, pues que accedas y miras el enlace de algunas cosas interesantes que están pasando ya en Google Plus. Se están reproduciendo comportamientos que hay en Facebook y hay en Twitter, ¿no? Pues como el equivalente al Follow Friday de Twitter, pues es el Circle Sunday. Hay clases de cocina, hay un millón de cosas, ¿no? Hay hasta Obama ha dado una conferencia a través de Google Plus. Bueno, digamos que son cosas que evidentemente es de cara a la galería, pero nos indica la potencia o las posibilidades que tiene, y el despliegue y la repercusión que eso ha tenido. Hasta Obama, David Beckham, bueno, las Lady Gagas y demás, pues Britney Spears y tal, están todas también a tope. O sea que, con lo cual, esto se empieza a hacer mainstream, se empieza a hacer más del usuario genérico, del usuario global, ¿no? Y aquí, bueno, os dejo algunos recursos interesantes. Pasamos a las últimas preguntas, porque simplemente que veáis los recursos que os dejo. Y dejamos tiempo para las preguntas que queden, porque ya estamos fuera. Así que tienes alguna pregunta. Sí, sigue saliendo bastantes preguntas, o sea que yo creo que las podemos ir formulando. Vale. Dará tiempo para varias. De comentarios, sobre todo comparando Google Plus con Facebook. Hay mucho escéptico todavía con Google Plus. Sí. Pero bueno, voy a ir preguntando algunas cositas. Pregunta
Diego. Dice, el crecimiento de Google Plus fue tan rápido por su potencial, fue tan rápido por el SEO que el mismo Google anunció, o por el momento en el que nació en el boom de las redes sociales. Yo creo que por ir de atrás, del último al primero, no fue por el boom de las redes sociales, porque Facebook hace 6 a 9 meses ya estaba plenamente implantado y las redes sociales sí que era algo ya que estaba todo el mundo. Creo que fue por el orden de sobre todo por el orden en lanzar la red social, también se han hecho varios intentos Google, ¿no? Pero por el enfoque que le ha dado de capa social a todos los servicios que tiene Google Plus y la cantidad de usuarios que hay en cada uno de ellos y la potencialidad que eso representa para esta capa social o para esta red social. Y creo que manejaron muy bien la expectativa, ¿no? Eso que hace Apple, ¿no? Que pierde modelos de iPhone y iPad cada cuarto de hora, que ya dejamos de creer en las casualidades, ¿no? Pero digamos que los early adopters estaban como muy pendientes de lo que iba a pasar y provocó un efecto bola de nieve impresionante y se extendió muy, muy rápidamente. Y sobre todo que tuvieron una forma muy rápida de dar a conocer, y es en la propia home de Google poner una flecha arriba a la izquierda de me conoce Google Plus. Eso es un altavoz tamaño estadio, ¿no? Nos pregunta Álvaro, dice, ¿qué le diría a una marca para que subiese el final en Google Plus? Que pensase, eso como Google Plus, como cualquier cosa, que pensase en qué objetivos tiene en redes sociales, qué objetivos tendría para Google Plus y si Google Plus es capaz de, o sea, si Google Plus los podría cumplir. No hay que, yo soy de los que pienso que no hay que estar en una red social por estar. Ha nacido una nueva, para que no, venga, estoy en Google Plus. A lo mejor mi empresa vende algo muy, muy de público generalista, y aunque evidentemente todas las personas compramos de todo, ¿no? Pero digamos que los que hay tenemos que ver si ese público que nosotros estamos buscando está en Google Plus y si Google Plus me va a permitir conseguir objetivos. Si la respuesta es que sí, adelante. ¿Hay alguna marca que esté haciéndolo especialmente bien en Google Plus que nos recomiende seguir? De momento hay muchos intentos. De momento no, como habéis visto en la hay acciones, ya se están dando concursos, están empezando a hacer algunas cosas, pero no hay así nada destacable como hay otros casos que puede haber en otras redes sociales, que sí que a todos les pueden ocurrir ejemplos, ¿no? De momento no. Yo empezaría por seguir a los que se dedican a esto, que a los blogs o personas que se dedican a esto de redes sociales y que son los que nos van a dar más pistas sobre a quién seguir y quién está dando mejor. En España, a nivel de, por mucho que me duela, yo soy del Real Madrid, los que primero se metieron en esto fueron la gente del Fútbol Club Barcelona, el Chelsea está metido, es gente que demuestra una proactividad importante y que apuesta por ahí, que en breve veremos cosas muy interesantes y promociones, igual que ocurren en Facebook y en otras redes sociales, y que seguro que metió la patilla alguno de ellos ya lo está haciendo. No sé, no tengo toda la información de todas las páginas, ¿no? Bueno, está bien, vamos a seguir a ver si hay alguna pregunta más que estén formulando. No sé si otra vez comentaba alguno, decía yo, al final ni Google Plus ni Facebook, me quedo con Twitter, ¿no? Bueno, yo soy a mi paso, yo soy muy muy soy fan número uno de bueno, esto es que me da cuenta que ahí estaba por ahí publicado mi dirección de email. yo soy usuario hiperactivo de Twitter, es la, digamos, mi red social principal, pero me parece que Google Plus para otras muchas cosas es súper útil. Yo lo utilizaba más para pequeñas reuniones, para algún que otro evento y tal, y funciona maravilla. Creo que tiene una potencialidad enorme. ¿Qué número de usuarios hay aproximadamente en España? ¿Tenemos cifras mundiales? No sé si en España hay algún dato. No es el dato. Pero sé que a nivel... Hay estadísticas por ahí, hay estimaciones. Pero no es el dato. Sé que a nivel mundial hace un mes eran 100 millones. 100 millones versus 800, 900 de Facebook. Y esto en 9 meses indica algo, pero como decía antes, no es el objetivo de
de Google Plus el conseguir usuarios, sino que sea el inicio de la transformación o del nuevo enfoque de Google, ¿no? Habéis visto, pues, a nivel de SEO, SEO Panda con las recomendaciones, el botón más uno, Google Plus, la penalización de los contenidos excesivamente, o sea, de las webs excesivamente optimizadas, el promover aquellas webs que tengan contenido más natural y más y mejor aceptado por los usuarios. Digamos que trata de la web semántica, digamos que el camino de Google va a lo social, y Google Plus es parte de ese camino. Parece que soy accionista de Google Plus. Ojalá, porque me forraría, ¿no? Pero yo, para mí tiene mucho sentido los pasos que está dando, ¿no? Parece claro la dirección hacia donde va. No sabemos si funcionará o no, pero bueno. Además tiene la pata del móvil, que es algo básico en los próximos años y decenas de años, ¿no? Nos comenta un seguidor, dice, al final el problema no es llegar tarde, porque al final siempre van a salir redes nuevas, sí, sino que aporta tu red al usuario de nuevo con respecto al resto, ¿no? Y en ese sentido, Google Plus, yo creo que el tema de los círculos que comentabas y para de las ciudades. Gestión de la privacidad, los círculos, servicios adicionales como las quedadas o el chat, tiene una gran utilidad, una navegación sencilla y estrés, digamos, como ventajas principales, ¿no? Y luego la posibilidad, todo el tema de la gestión de tu vida o de tus perfiles de una forma tan sencilla en una misma red social, pues es una maravilla, ¿no? Creo que es una ventaja importante. Nos pregunta otro chico, dice, ¿tendrá algún efecto la nueva implementación de HTML5 con la búsqueda semántica de Google que comentabas al inicio de la sesión? Acabo de cortocircuitar HTML5. Evidentemente, hablo de oídas, no tengo conocimientos tan técnicos, ¿no? Pero HTML5, una de las utilidades que se le da es la posibilidad de que tiene parte de la versatilidad que tenía el Flash, y la ventaja de la indexación. Entonces, pues evidentemente el HTML5 más indexación, más social, pues por supuesto que entiendo que afectará positivamente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí yo. Perfecto, vamos a ver si hay alguna pregunta más, si se anima alguien para hacer la última. Y si no, vamos a ir dando casi que por cerrado la sesión. No, bueno, si queréis cualquier cosa, pues a través de Twitter o a través del propio Google Plus, pues me podéis encontrar y os contesto las dudas que tengáis y las que os pueda solucionar. Yo creo que por lo menos utilidades y funcionalidades hemos aprendido. El futuro de las redes ni de las capas sociales como esa no está muy claro. Es difícil aventurarse, yo creo que es demasiado arriesgado aventurarse en el futuro, ¿no? Por eso ponía aquí un interrogante enorme en la presentación y terminaba con que si Obama, el presidente de Estados Unidos, uno de los países, sino el más primera potencia, segunda potencia mundial, da una conferencia abierta o semiabierta a través de Google Plus, pues cualquier cosa, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Pues yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Os enviaremos mañana un email con la presentación, el vídeo en diferido. Y todos los links que ha ido comentando Tristán a lo largo de la sesión. Comentaros que la semana que viene tenemos un nuevo webinar, pero relacionado con el tema de desarrollo del talento, para que lo sigáis también. Y nada, nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.